Dudo mucho que en algún lugar, yo creo que hasta del mundo, hay una ofrenda así totalmente de barro como la de ustedes. ¿Eh? Y es que no es cualquier ofrenda, totalmente de barro. O sea, lo remarco mucho. ¿Por qué? Porque es algo totalmente digno de admirar. Estamos aquí en el mercado artesanal Árbol de la Vida, en la Alfarería Soteno, con la atención especial de nuestra amiga Jenny. De nuestra amiga Jenny, la cual nos va a dar una explicación de esta preciosa ofrenda de tres niveles, totalmente hecha de barro. Estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo totalmente elaborado con las hermosas manos de Jenny. ¿Nos podría explicar un poquito de su ofrenda, amiga Jenny? Bueno, esta ofrenda está hecha por mi esposo, mi suegro y mi hijo. Ellos fueron los que elaboraron todas las piezas. Y antier las venimos a colocar, tratando de poner todo lo que, pues, en una casa ponemos, les ofrecemos a nuestros difuntos. Claro. Pues es la fruta, el pan, la luz, flores. Y todo lo que es típico de, pues, de aquí, de los mexicanos, que es la comida que les gustaba. Principalmente, pues, es el mole, los frijoles, tortillas, tamales. Entonces, tratamos de, pues, poner aquí un poquito de las tradiciones que nosotros tenemos. La verdad, Jenny, es que está preciosísima. Está preciosísima tu ofrenda. Es algo que yo creo que en ningún lugar de México vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué? Porque totalmente está hecha de barro. O sea, es totalmente artesanal. No son frutas, no es comida, no es como tal algo comestible, como en todos lados. Aquí es totalmente hecho de barro. Y como bien lo comenta nuestra amiga Jenny, en familia, ¿verdad? Que sí, es lo más claro, importante. Uh-huh. Oye, amiga, ¿esta ofrenda está dedicada a alguien especial? Pues simplemente a todos, pues a todos nuestros difuntos, a todos nuestros familiares. Y más que nada, mostrarle a nuestros clientes, pues, nuestras tradiciones. Claro que sí. Uh-huh. Mira, me corroe una duda. No quisiera hacerte esta pregunta porque a mí en los videos no me gusta hablar mucho de los precios de las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Se me hace algo hasta grosero el preguntarle en ocasiones a las personas sobre de sus precios, ya que me gustaría que las personas que van a ver el video, pues, vengan a checarlos por ellos mismos, ¿no? Sí. Sin embargo, suponte tú que soy una persona con mucho dinero. ¿Sí? Suponte tú, ojalá si fuera, que fuera una persona con mucho dinero, ¿cuánto dinero necesitaría yo para poder poner una ofrenda tan preciosa como la que ustedes pusieron? Pues la verdad, sinceramente, mi esposo empezó a hacer las cosas y nunca nos pusimos a pensar qué valor le íbamos a dar a cada pieza. Ajá. Porque realmente la pusimos para nosotros, para mostrárselas a sus clientes. A sus clientes, exacto. No con el fin de venderla. Claro. Sino para mostrarla. De exhibición. Exactamente, ajá. Entonces, un precio exacto no le puedo decir, porque de verdad no nos hemos puesto a pensar. Hacer el conteo de pieza por pieza, ¿verdad? Es que, oye, o sea, desde el hecho, yo cómo quisiera agarrar cada una de las piezas, me da mucha curiosidad. Mira, tengo que admitir, Jenny, que ya tengo un poquito de hambre porque solo he desayunado. Entonces, ahorita vi ahí el molito, me miro, enfoca el molito y me da ganas de agarrarlo, ¿eh? Y poderlo disfrutar. Sin embargo, cuando me dijo, oye, la hojaldra, mira, ve el camote, las puchas, plátano, las manzanas. No, de maravilla, ¿eh? Estos son frijoles, ¿verdad? Frijoles, claro que sí. O sea, están tan bien hechos, Jenny, que ni siquiera duda uno de qué sea. Ve tortillas, está arroz, aquí está el pancito de burro, el chocolate, por allá están los tamales. ¿Por qué? El pulque.
No, 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 de lujo, de lujo. Los cigarritos. Sí, sí, sí. No, está preciosa. Y sin. Y sin comentar, también chécate la preciosura de Catrina que tiene. Divina, Maravillosa, está majestuosa tu ofrenda, está preciosísima. Mira, te presento a mi esposa, fue el que realizó las piezas de la ofrenda con mi hijo y mi suegro. Oh, el creador de la ofrenda, ¿cuál es su nombre, amigo? Yo soy Juan José de Saterno, soy artesano de aquí de Metepec. Artesano de aquí de Metepec. Ya chuleamos, observamos, analizamos, nos enamoramos de su ofrenda, la verdad es que... Mis respetos, mi admiración total para usted, está bellísima. Me enamoré de esta Catrina. Espero que mi muerte me lleve con una Catrina así de preciosa. Sí, la verdad es que está bellísimo, bellísimo. ¿Cuánto tiempo se tardó en elaborar toda la ofrenda? Fueron como 15, 20 días más o menos. O sea, ¿en 15, 20 días hizo todo? Sí, de... ¡Wow! Increíble. De las frutas principalmente, algunas catrinas ya las teníamos y para complementarse. Las acomodó. Oiga, la verdad es que es una idea totalmente original. Dudo mucho, le comentaba hace rato a su esposa Jenny, dudo mucho que en algún lugar, yo creo que hasta del mundo, haya una ofrenda así totalmente de barro como la de usted, Y es que no es cualquier ofrenda, totalmente de barro. O sea, lo remarco mucho. ¿Por qué? Porque es algo totalmente digno de hacer. Sí, esta idea la trabajamos hace como 15, 20 años. Pero este año la retomamos de nuevo. Claro. Años anteriores ya tenía la idea, pero por cuestiones de trabajo no nos había dado tiempo. Y esta vez, pues, chiquita, pero quedó. No, ¿cuál chiquita? Si está preciosa, está maravillosamente diseñada. Sí, pues son lo que se le pone aquí en a una ofrenda aquí en Metepec. Claro que sí. Frutas, sal, chocolate, mole, los frijoles, las tortillas, tamales. Así es como conformamos una ofrenda aquí en Metepec. No, está preciosísima, no me cabe duda. Oye, amiga Jenny, pues muchas gracias, te agradecemos mucho. ¿En qué horario de atención te encuentran aquí en la alfarería Soteno? Nosotros estamos aquí más o menos desde las 11 de la mañana a las 4 y media, 5 de la tarde. Ah, ok, perfecto. ¿De lunes a...? De martes a domingo. De martes a domingo. Y en el taller estamos todos los días. Todos los días. Igual, de un horario como de 11 de la mañana hasta 6 de la tarde. Así que ya lo saben, es un negocio totalmente familiar. Toda su familia aplica sus manos, hermosas manos artesanales, a este precioso trabajo. Pues bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y amemos México.